Para que la gente se siga sumando. Arrancamos, ¿te parece? Vamos. Bueno, la primera tiene que ver eh, con el empezar de nuevo una relación, ¿no? Sí. ¿Cómo sé que estoy lista para volver a tener una relación de pareja? ¿Qué preguntas o respuestas tendría que hacerme? ¿Vos sabes que estás listo o lista para arrancar una relación de pareja nuevamente cuando vos ya reflexionaste, aprendiste, procesaste todo lo que pasó en tu relación anterior? Y cuando vos eh, estás emocionalmente, de una manera donde no te sentís con ansiedad por comenzar una nueva relación de pareja, donde vos te sentís estable emocionalmente y no en ese estado que a veces nos agarra de desesperación por este, llenar rápidamente un vacío. Y, Estamos listos para arrancar una nueva relación de pareja cuando de verdad sabemos qué es lo que queremos, cuando de verdad sabemos cómo quisiéramos que sea esa persona, qué relación de pareja busco. Esa claridad también marca que estamos listos. Y por último, cuando de verdad sentís el impulso, el deseo fuerte, claro. De volver a comenzar una nueva relación de pareja. Entonces, cuando estas cuatro cosas están, es que uno de verdad está preparado para comenzar bien ese proceso de armar una nueva relación de pareja. Bien, bien. Es, y a veces es más simple de lo que pensamos, ¿no? Si sí. nos enroscamos solos. Sí, sí, es sí, muy simple. sí, 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 totalmente. Que es más simple de lo que pensamos. Bien, hablamos de eh, el rechazo. ¿Quién alguna vez no tuvo miedo del rechazo? ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? Mira, si vos querés aprender a manejar el rechazo, lo primero que tenés que entender es que a quienes rechazan es a los valientes. A los cobardes no los rechazan. Y que lo más importante no es en sí que te acepten o te rechacen, sino que lo más importante es que si vos estás frente a que hay una persona que de verdad te gusta, cosa que no es tan habitual, uh -huh. que de verdad alguien te guste, lo más importante es que vos te juegues un pleno ahí para saber si hay frente a tuyo una historia de amor que hay que vivir o no. El hecho de quitarse la duda es para mí mucho más importante de si te rechazan o no te rechazan. Lo que vos no te podés permitir si te gusta a alguien es quedarte con la duda. Es que nunca vas a saber, si no haces algo, si ahí tenías una historia de amor importante para vivir o no. El rechazo para mí es absolutamente digno. Lo que no es digno es irte a tu cama con esa sensación amarga de que tendría que haberle declarado mi amor a esa persona y no lo hice al fin y al cabo lo que te carcome la conciencia no es que te rechacen, lo que te carcome la conciencia es que no avanzaste, es que no te jugaste un pleno. Y en este momento, de, 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 para mí, amores tan, de amores tan cobardes, me parece que, que vencer el rechazo, eh, que vencer el miedo al rechazo, es, es una prioridad, es una prioridad para que el amor no muera, porque estamos todos como muy, muy especulando, muy no mostrando nuestras cartas, muy no exponiéndonos. Y ese es el enemigo del amor. El miedo. Y es una posibilidad también, ¿no? Entender que, que te digan que no alguna vez. También es una chance. Pero totalmente, y mira cuando, cuando vos te rechazan, eh, en primer lugar tenés que tener en cuenta que el rechazo no dice nada de vos. El rechazo no dice cuánto valés. La persona te rechaza no porque vos seas poco o seas mucho. La persona te puede rechazar en primer lugar porque no está disponible. En segundo lugar porque está en pareja. En tercer lugar porque particularmente vos no sos esa persona que a ella o él lo conmueve. Y eso no es porque tengas nada malo. Ese es el misterio del amor. Que, que vos no le resultás, no le pasa nada a, a, a esta persona, pero sí a la al lado. Y... Y el asunto es averiguarlo. El asunto es, es encarar ese misterio, ¿sí? abrirse a la incertidumbre. Porque, mira, Mari, para mí no son muchas las veces que a uno de verdad a alguien lo conmueve, que de verdad a alguien le gusta. Y no te podés permitir quedarte paralizado en el miedo a que te rechacen. No te podés permitir. Ir por la vida sin saber si esa persona era para vos o no era para vos. Incluso cuando creemos que hay amores, recién te escuchaba, ¿no? atentamente, hablabas de, de amores cobardes. Sí. ¿No? Hay algunos que es verdad, se pueden determinar como amores cobardes, pero a veces sentimos que es un amor imposible. Y ya estamos poniendo un preconcepto frente a algo que no es tan imposible. Totalmente, totalmente. El amor imposible solo se demuestra imposible cuando lo intentaste y viste la imposibilidad. A priori, Ahí está. a priori no es imposible. A priori es difícil. A priori, capaz que es poco probable. Pero nada más que eso, ¿sí? Me gusta pensar en que uno tiene que ser un optimista del amor y uno tiene que jugársela, porque la verdad es que al fin y al cabo, en algún momento uno va a morir, uno va a ser viejo y va a mirar para atrás. Y una de las cosas que va a poder valorar es cuánto amó, cuánto hizo por el amor, cuánto se jugó por, por conseguir esa experiencia tan linda que, que es un amor correspondido. Y, y me parece que realmente vale la pena jugar fuerte este, en la ruleta de la vida a ver si sale el número que nosotros apostamos. Está bueno. y, y si es imposible, ok. Y si te rechazan, ok. Pero, te tiene que pasar que, que la vivas con plenitud. Y quienes la viven con plenitud son los que asumen el rechazo, son los que asumen el error, son los que avanzan. Y me parece que de eso se trata mucho más en el amor. Me convenciste. Creo que ahora empiezan a caer WhatsApp por todos lados, de teléfono a teléfono, se si lo tengo que decir. Bueno, eh, mensaje que llega en este momento al vivo, que nos dice, pasa a ver, Seba. ¿Qué Van y dicen. Ahí dice, en el vivo? A ver, hola a todos los que están ahí en el vivo. Saludamos a 20 cámaras, estamos acá chicos. Vani ¿eh? dice: hay que viralizar la personalidad narcisista eh, para que todos tengan cuidado y que no haya más gente herida. Hay que viralizarlo, ¿no? Bueno, totalmente, Vani. Este, de hecho, yo lo he, lo he tratado de hacer, realmente he viralizado todo lo que pude ¿sí? este, las cuestiones vinculadas al narcisismo, ¿por porque el daño que generan las personas narcisistas con su desconsideración. Es terrible porque, porque uno cae en engaños este, tremendos y para cuando se da cuenta ya está metido en una relación de manipulación que, que le hace mucho daño. Este, y, y creo que una de las cosas buenas que ha pasado es que realmente se ha tomado mucha conciencia de eso. Así que sí, totalmente. Bien, vamos por ahí. ¿Se puede, eh, también en el vivo de ahora, cómo andan chicos, ¿se puede recomenzar con la pareja anterior? Se puede, a ver, yo te diría así: vale la pena recomenzar con una pareja anterior solo si es una nueva pareja, no si es la misma pareja. Es decir, que vale la pena si de verdad hubo una elaboración de lo que pasó que nos permita que ahora sea una nueva pareja, que sea una nueva versión. Porque lo contrario de eso es que lo que hagamos es eh, un patrón repetitivo de que este, nos arreglamos y nos peleamos, nos arreglamos y nos peleamos y en realidad nada cambia, simplemente estamos en un proceso cíclico. Y el asunto es que muchas veces las parejas este, pueden tener una segunda o una tercera vuelta uh -huh. y que tenga sentido, pero solo si de verdad hubo una elaboración de qué es lo que nos llevó a tener los problemas que tuvimos y qué vamos a hacer a partir de ahora para que este vínculo sea distinto, que tenga nuevas reglas, que tenga una dinámica este, diferente, que ocupemos lugares distintos dentro de la pareja y que de verdad sea un nuevo matrimonio o un nuevo noviazgo. Si ustedes pueden mirarse a los ojos y de verdad decir que vamos a encarar una nueva relación de pareja, entonces comiencen tantas veces como sea necesario pero no estén en un círculo que sea una calecita, porque eso desgasta, hace perder tiempo, profundiza heridas y no tiene sentido. Lleva trabajo y tiempo. Total. Hay que tener paciencia. Eh, pasos a seguir, Antonio, para sanar una infidelidad. Liliana, en el vivo. Bien. A ver, sanar una infidelidad es de las cosas más difíciles que hay para hacer y es muy importante que ese sea un proceso en pareja, no sea un proceso que solamente la persona que ha sido víctima de infidelidad lo intente hacer. y para lograrlo es necesario, en primer lugar, que haya un reconocimiento sincero y un arrepentimiento sincero de la persona que cometió la infidelidad. y que haya un reconocimiento sin vueltas, sí, que, que de verdad vos puedas eh, Tener claridad al respecto de qué fue lo que pasó, porque si algo uno necesita para sanar una infidelidad es entender. Y para entender necesitas que la otra persona se abra y que la otra persona pueda ser transparente al respecto de qué es lo que pasó y no que haga lo que tantas veces ocurre, que es que la persona eh, oculta, miente, justifica, minimiza, etcétera. Y junto con eso vos necesitas que la persona que te fue infiel de verdad se comprometa a acompañarte en ese proceso de sanar las heridas y de reconstruir la confianza. Y para eso, la persona que cometió infidelidad va a tener que tolerar tu angustia, tolerar tu enojo, tolerar a veces tu ira, tolerar tu desconfianza hasta para cuando te vas a la farmacia a comprar ibuprofeno, eh, y que te acompañe en ese proceso sin algo que pasa muchas veces, que es que la persona te dice, bueno, basta, ya lo hablamos esto, bueno, ya está otra vez con lo mismo, sí, claro que otra vez con lo mismo, porque es un trauma. Y los traumas lo que hacen es volver una y otra vez a la mente, y nosotros necesitamos poner palabras y elaborar eso una y otra vez y eso lleva tiempo entonces si tenés una pareja que te acompaña en ese proceso de esa manera entonces ahí sí es posible este, sanar una infidelidad y seguir adelante y cómo se tiene que manejar la persona que fue infiel en este caso cuando viene su pareja y quiere volver a hablar de lo mismo o desconfía porque va a la farmacia a comprar ibuprofeno cómo tiene que manejarse mira si vos cometiste una infidelidad y estás tratando de reparar esa infidelidad lo último que vos tenés que tratar de hacer es tratar de esconder abajo de la alfombra lo que pasó y dejarlo atrás. Que es lo primero que hacen las personas que cometen infidelidad. Bueno, bueno, perdón, 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 pero ya está, arranquemos de nuevo. No, 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 momento. Porque la persona que está sufriendo la desgarradora herida, que es una infidelidad, necesita saber que acá. No nos vamos a olvidar de lo que vos hiciste. Necesitas saber que no vamos a dejarlo pasar claro. esto así como, como si nada, porque no es que, che, le hiciste un rayón al auto, bueno, no, no me lo claro, vas a estar bueno. recordando todo el tiempo. No, 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 no. Me hiciste un rayón en el corazón y un rayón profundo. Entonces, el primero o la primera que tiene que hablar de lo que pasó es quien cometió la infidelidad esa persona tiene que decir mi amor cómo estás con el tema cómo te sentiste hoy estás muy abrumado o abrumada de pensamientos cómo estás con eso no tiene que, sacar, y tiene el que tema. sacar el tema quien cometió infidelidad para que se hable aunque se hable de lo mismo aunque se hable una y otra vez si esto es así naturalmente lo que tiende a suceder es que la otra persona en algún momento ya lo va elaborando y ya no tiene la misma necesidad de hablar horas y horas de eso pero eso es un proceso que tiene que ser este, natural y que el pus tiene que ir saliendo mm. sí día a día poco a poco y con mucha paciencia pero hay sí. un límite para las cosas creo que una vez te lo comenté de eh, una conocida no que le pedía a su pareja que había sido infiel que le pase la ubicación en tiempo real uh -huh. Uh -huh. dije es un montón pero también claro. es válido claro es normal después de una infidelidad que en el proceso de recuperar la confianza haya un pedido de demostraciones, de este, evidencias de tu fidelidad que en realidad serían tóxicas en una situación normal, pero que en esa situación puntual, como por ejemplo mandar la ubicación o como por ejemplo... Dar Mostrame algún tipo, dar, eh, mostrar el celular o algo así, que en ese contexto, sí, es esperable y no es patológico. Es importante destacar que esas demostraciones de reaseguro y de, de, de seguridad son transitorias. No se debe establecer como eh, una conducta que este, siempre se mantenga. Tiene que ser como una muleta. Vos usás las muletas un tiempo, después en algún momento tenés que dejar de usarlas. Entonces, repito, después del proceso de una infidelidad, es normal y esperable que la persona necesite demostraciones de reaseguro que serían patológicas en una relación de pareja normal, pero que son saludables durante un lapso de tiempo si lo que estamos haciendo es reconstruir la confianza que se rompió después de una infidelidad. Entonces lo tenemos que pensar como usar una muleta o poner un yeso. Es parte del proceso de reparar. Claro que no se puede quedar para siempre el este, atendeme sí si o sí si te llamo, el mandame la ubicación este, o, o lo que fuese que uno necesite como reaseguro. Pero durante un cierto lapso de tiempo vale la pena que uno haga todo lo necesario para ayudar a su pareja a reconstruir la seguridad que se rompió después de que uno cometió una infidelidad. Y esas demostraciones de seguridad hay que irlas dejando de hacer de a poco una vez que el proceso ¿sí? de sanar ese trauma se fue haciendo. Bien, volvemos al vivo. Eh, ¿Podrás hablar, Antonio, del pasivo agresivo eh, y que también hace mucho daño? Sí, este, a ver, algunas personas manifiestan ¿sí? su frustración, su cólera o su ira no de una manera directa, sino que lo hacen de una manera indirecta, siendo pasivos agresivos, usando sarcasmo, usando ironía, usando un amor que, que es tóxico, ¿sí? Eh, y que es una forma no frontal ¿sí? de manifestar mi, mi enojo, bien. Uh -huh. Y es algo que irrita e irrita mucho, pero que es este, complejo porque es agresividad maquillada, sí. Entonces, eh, el pasivo-agresivo te agrede de una manera maquillada y el problema es que eh, muchas veces vos reaccionás ante eso y quedás en offside, porque como la otra persona no te levantó la voz, la otra persona no te insultó, la otra persona lo único que hizo es tirarte un comentario sarcástico, tirar una chicana, utilizar una ironía, como el modo en el que lo dice es un modo donde no hay falta de respeto, entonces te es difícil a vos evidenciar y, y, y manifestar y mostrar que eso es agresivo. Claro, porque sí. el otro te dice, yo te lo dije bien. Pará, no te lo tomes así, claro, te dice el otro, Ey, bueno, pará, fue un chiste, jajaja. Sigo el jajaja del WhatsApp. Que va ¿sí? atrás de una verdad. Y en realidad, este, vos lo que acabás de hacer es agredir a la otra persona de manera pasivo-agresiva. Entonces, eh, atentos con respecto a eso, que eh, la ironía, el sarcasmo, muchas veces son parte de una comunicación tóxica que daña. Sí. Muy bien. Eh, Antonio, ¿qué haces, eh, Mayra? ¿Cómo estás? Estoy en una relación hace un año y él no me blanquea con el hijo. ¿Por qué será? Un año. Bueno, eh, creo que hay distintos este, motivos por los que no te blanquea una persona con un hijo, ¿sí? Este, de, desde los más este, benévolos a los más siniestros. Este, un motivo benévolo es que la persona no considera que el nene está todavía. Este, en condiciones después de, la, de una separación, eh, en, en aceptar a una tercera persona, ¿no es cierto? Este, y, y eso es entendible muchas veces porque los chicos, después de que se separan, los padres necesitan un tiempo hasta poder imaginarse que su mamá o que su papá va a construir una nueva relación de pareja. ¿sí? Y eso genera un choque. Este, entonces, a veces pasa por eso. ¿Sí? Yendo a una versión menos benévola, a veces pasa porque eh, todavía hay una relación que es confusa con la expareja. ¿sí? Y a veces pasa porque la persona está con vos, pero no se proyecta con vos. ¿sí? La persona está con vos, pero no está construyendo a futuro y no te está dando un lugar que, que sea un lugar de relevancia de mi futura esposa o de mi futuro marido. Entonces, por eso no te presenta a los hijos, porque, a ver, nadie quiere que su hijo le conozca 14 novios claro, o 14 no muy seguro. Uno, claro, sí. Este, a veces la persona no te presenta a los hijos, ¿por qué? No está suficientemente seguro o segura de que vos vas a ser la persona con la que quiere construir una relación de parejas sólidas este, y estable a lo largo del tiempo. Entonces está con vos porque hasta acá le sirve, pero no se está jugando un pleno. ¿Se le pregunta? Sí, totalmente. Ahí va. Sí, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? Pero es, pero es muy importante que se le pregunte este, estando. Dispuestos a escuchar la respuesta. Claro, sí. hay que bancar el, la respuesta que, que ya no guste Hay que bancar mucho, la ¿no? respuesta, ¿no? Porque, porque si no, este, viste, le vas a preguntar, pero la otra persona va a tender a no decirte la verdad. Perfecto. Vamos a entrar en un tema que siempre fue muy polémico y tenía que ver con el tema de los celos. ¿Hay algún nivel, Antonio, de celos buenos o aceptables? Es buenísimo. Algunos celos son lindos. Es buenísimo. Que no te celen nada, nada, tampoco está bueno. Claro. Es buenísima esa pregunta. Mira, hay una cierta dosis de celos aceptables, normales y saludables que son cuando los celos surgen como resultado de una clara amenaza al vínculo de pareja. Si vos estás triangulando, si vos estás coqueteando con otra persona, lo esperable y normal y saludable es que tu pareja experimente celos. Y esto es muy importante aclararlo porque los celos tienen tan mala prensa que a veces las personas que experimentan celos en una situación donde es esperable sentir celos porque claramente tu pareja está coqueteando con otra persona, está triangulando eh, y está teniendo conductas que no son claras y que se manifiestan como una amenaza al vínculo y vos te sentís tóxico tóxica por estar experimentando celos, ¿sí? Pero los celos son una reacción normal en las situaciones en donde la otra persona está este, seduciendo o hay alguien que está seduciendo, Bien. coqueteando y hay un riesgo para la pareja. Entonces, lo importante de los celos es que nosotros podamos distinguir si surgen en una situación en donde hay una amenaza real para la pareja. Y lo importante de los celos es distinguir si cuando surgen nosotros los estamos gestionando de una manera que no sea tóxica. ¿Y cómo es gestionar los celos de una manera que no sea tóxica? Es poder expresar eso que nosotros sentimos sin agredir y sin entrar en un círculo de conductas de posesividad extrema que en realidad son parte del problema y no parte de la solución. Sí. Entonces, ¿se entiende lo que, lo que quiero se decir? O lo, o lo, te, lo... A ver, eh, te hago una repregunta. Me provoca una situación celos, ¿cómo se lo planteo a mi pareja? Claro. Una chica nueva en el trabajo, en la que viene él y te dice, ay, no sabe lo que es, es divina, un amor, no, no. Por ahí nos juntamos a comer, me dijo de ir a tomar algo. Y a mí me provoca celos. Claro. ¿Cómo se lo manifiesto? Claro. Mira, si vos sentís celos, eh. La forma de expresarle a la otra persona para que tu pareja pueda entenderte es hablar de lo que vos sentís sin entrar en un cuestionamiento necesariamente a la conducta que el otro tiene, sin señalar o criticar, sino por decir, mira, a mí esto me genera celos y me es perturbador, ¿Sí? sin entrar en, ah, sí, ya sé lo que, va, lo que está pasando, claro, seguro que... Estuvieron ustedes cuchicheando y entonces, ah, ya me imagino lo que pasa. Ah, claro, seguro que vos el otro día que te pusiste perfume, te pusiste perfume porque en realidad. Empezamos a. La, la ibas a ver a ella o lo ibas a ver a él. Ah, claro, sí. ¿Sí? Sino decir, yo siento esto. Esto me está incomodando. Eso es lo más importante. Cuando nosotros este, experimentamos celos, poderle transmitir a la otra persona desde nuestra vulnerabilidad y no desde nuestra agresividad, que hay algo que está despertando mi señal de alarma, hay algo de lo que está pasando que me está haciendo sentir inseguridad y eso es lo que tenemos nosotros que transmitir, no una crítica, no una acusación, no un juicio, porque cuando transmitís eso, tengas o no tengas razón, la comunicación no va a funcionar y la otra persona se va a defender y te va a decir ya estás vos inventando ya estás no vos otra vez, vez no empieces otra vez te estás haciendo una película etcétera sí entonces hablemos de los celos que nosotros sentimos sin vergüenza por sentir celos ¿Sí? sin este ningún problema al respecto de eso es normal sentir celos cuando uno ama el problema es ponernos tóxicos porque sentimos celos. Pero en la medida en la que nosotros gestionemos sanamente nuestros celos, los celos no van a ser un problema en la pareja. Y ¿Sí? más si tu pareja te escucha ¿no? y te dice, bueno, está bien, no, no me di cuenta o te cuenta quién es o cómo funciona. ¿no? Totalmente, pero ah, también en, la, en, en la medida en la que vos transmitís los celos de una forma no tóxica, fomentás mucho que tu pareja te pueda escuchar esos celos y que te pueda contener en esos celos. Por el contrario, cuando vos, la forma de transmitir los celos es con una acusación, con un juicio, con una agresión, entonces la otra persona se va a poner a la defensiva, la defensiva. y vos no vas a experimentar la comunicación que vos necesitas, ¿sí? la comunicación que a vos alivie ¿sí? el entendimiento porque es feo sentir celos es incómodo es para incómodo la es muy feo. sentir celos es, muy feo. es incómodo y al mismo tiempo es lo más normal del mundo ¿sí? cuando nosotros amamos es lo más normal del mundo en algunas situaciones sentir una una cierta dosis de celos sí entonces repito repito por si no se entendió ciertos celos son normales y saludables y son los que surgen en una situación donde de verdad hay evidencia de que la otra persona está triangulando, está seduciendo, está coqueteando con otra persona. Y hay una amenaza que claramente está ocurriendo. Y ahí nadie tiene que sentirse mal por estar experimentando celos. ¿sí? A veces las personas, este, porque los celos tienen tan mala prensa, se sienten mal por experimentar este, celos. Pero es normal que sintamos eso cuando nosotros estamos sintiendo que nuestra alarma se prende porque estamos viendo conductas que son turbias, estamos viendo situaciones que amenazan nuestro vínculo. Entonces, naturalicemos sentir una cierta dosis de celos en las situaciones donde hay una clara amenaza. Y ocupémonos de gestionar sanamente esos celos, no de no sentir los celos. Y gestionamos sanamente esos celos cuando nosotros podemos expresar eso sin agredir al otro, cuando lo podemos expresar, sin que eso implique ponernos tóxicamente eh, posesivos. ¿sí? Entonces, el problema mmm, no viene cuando nosotros sentimos celos en situaciones donde claramente hay evidencia de que hay una amenaza. El problema de los celos es cuando surgen en una situación donde no está pasando nada que lo amerite. Y algunas personas, por problemas de apego inseguro, les ocurre eso, que es que se les activa la alarma y les hacen sentir celos en situación donde vos decís, ay, no, 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 pero claramente acá no hay nada y, y no lo hay. Y la persona igualmente no puede dejar de sentir la alarma que le dice, te va a abandonar, te va a dejar por otro, te va a dejar por otra, te va a abandonar, te va a dejar por otra. Porque el software está mal configurado. Y ahí es muy importante que uno como pareja acompañe, que uno como pareja trate de dar seguridad, que uno como pareja contenga, ¿sí? para que la otra persona pueda confiar, para que la otra persona pueda armar un vínculo seguro a pesar de su inseguridad. ¿sí? Muy bien. Eh, qué buena esta pregunta. Cuando la razón te dice que no es la persona indicada, pero el corazón dice otra cosa. ¿Qué se hace? Ah, buenísima esa. Me encantó. Mira, cuando la razón nos dice que no es la persona indicada y el corazón dice que sí, hay que hacerle caso a la razón. No. Apostaba por más, todo lo que tenía que era el corazón, ¿eh? Sí, por más antipático que sea, la razón es quien más nos cuida. La razón es quien más tiene en cuenta lo que nos conviene y lo que más tiene en cuenta nuestro futuro. El corazón manifiesta un impulso y ese impulso en general lo que persigue es el placer, la gratificación inmediata. Pero el corazón este, no necesariamente te dice para dónde te conviene ir. Las relaciones que de verdad convienen, el corazón y la mente están de acuerdo. Si tu mente y tu corazón no están de acuerdo, por algo será. Hay algo problemático ahí. Y atrás de todas las relaciones de pareja tóxicas está ese dilema. El corazón dice que sí, porque quiere, porque ama, porque desea y desea mucho a una persona que te hace daño. Y la mente lo sabe. Entonces, si no te conviene, si no te lleva hacia donde vos querés ir, entonces no. Y eso quién te lo va a decir, te lo va a decir tu mente. Los sentimientos son muchos más pasajeros que nuestras concepciones de las cosas. Entonces, ante la duda, la mente. Lo que digo es antipático. Sería muy, no, no, sí, sería muy, muy simpático decir, hacele caso a tu corazón. ¿sí? sí, es muy marketinero, pero es una porquería. ¿sí? Es muy marketinero, pero es muy peligroso. Bueno, pero el buen síntoma ¿Sí? es de que cuando están de acuerdo la razón y el corazón, es por ahí. Exactamente. ¿sí? ¿Por dónde es? es por donde la razón y el corazón estén de acuerdo. ¿sí? Muy bien. ¿Estamos? Hace dos segundos, de todos modos. ¿sí? sí, 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 recién, recién. Bien, ¿cómo sabemos si el vínculo es genuino o solo somos el rebote de nuestra pareja? Bueno, vos sabés si el vínculo es genuino cuando la otra persona proyecta con vos. Cuando la otra persona de verdad está construyendo futuro con vos. Uh -huh. Cuando la relación es hoy, cuando la relación es ahora, cuando la relación eh, no tiene una proyección, es que la persona no está jugando un pleno. Y si la persona no está jugando un pleno, es que seguramente vos, el lugar y la función que ocupás es de mientras tanto. Y eso no es ni bueno ni malo, pero es importante que uno no se confunda qué lugar es el que tiene. Porque. En general, cuando uno siente que encontró algo realmente bueno y que encontró realmente lo que uno necesita, lo que uno anhela, uno no quiere que eso se escape. ¿Y qué hace cuando no quiere que eso se escape? Proyecta. Y dice, y en el verano hagamos esto. Y el año que viene, y te imaginas el día de mañana cuándo. Por supuesto que después no sabemos qué va a pasar porque nadie escritura a nadie, porque nadie es propiedad de nadie. Pero vos sabés cuando es genuino, cuando va en serio, cuando es de verdad. Porque la otra persona proyecta. Y proyecta y no tiene miedo de proyectar. Porque de verdad adentro tuyo lo siente y porque de verdad tiene convencimiento. Porque el amor genera eso cuando te pega y te pega fuerte. Después, a veces, las personas no tienen suerte y encuentran a alguien que, bueno, le gusta, se siente incómodo, hasta le tienen cariño. Este, pero no se enamoran fuerte Y entonces ahí Ahí mantienen relaciones Que son en realidad pasajeras Y no nos tenemos que confundir en relación a eso Todos merecemos Que, que se juegue en un pleno por nosotros Claro que sí, los merecemos todos Vani eh, dice No entiendo por qué no hay que decirle que es narcisista No es que uno quiere que mejore Ni mucho menos que lo reconozca Pero es importante para mí que esa persona lo sepa le haga ruido y que reevalúe sus acciones. El narcisista has dicho muchas veces vos que, que no entra en razón. ¿no? Creo que pasa por ahí. O sea, te lo voy a decir así. La cantidad de personas narcisistas que porque su pareja les dijo que son narcisistas cambiaron es cero. Ninguna persona narcisista porque su pareja les dijo... ¿Sos una o un narcisista? Dijeron, uy, no me diga, pucha. Bueno, quédate tranquila que mañana voy a sacar un turno este, con un especialista y, y voy a cambiar. ¿Qué es lo que pensás que va a pasar si vos le decís a tu pareja que es un narcisista o una narcisista? Que tome conciencia. Entonces no estás entendiendo de qué se trata el narcisismo. Las personas narcisistas no ven nada malo ni van a ver nada malo en su forma de ser están chochas con su forma de ser sí les encanta su forma de ser a lo sumo cada tanto en ciertas situaciones parecen mostrar un poco de autoconciencia pero de verdad no les molesta nunca lo suficiente como para motivarse lo suficiente como para cambiar y hacer todo el esfuerzo que es necesario cambiar entonces cuando vos te estás dando cuenta que tu pareja es narcisista y por ende ya estás muy adentro de la boca del lobo. No trate de generar un cambio haciendo que la otra persona tome conciencia. Vos toma conciencia del error que evidentemente has cometido de vincularte con esa persona y de buscar ayuda para poder ir saliendo de ahí. El cambio no va a venir del otro. Bien. El cambio va a venir de Que vos salgas de donde nadie puede ser feliz, que es al lado de una persona narcisista. Creo que esa es la respuesta que estaban buscando, ¿no? Vos, si querés, decíselo, no es que no hay que decirlo. Bueno, pero. El tema es que no va a cambiar porque vos se lo digas. La persona ¿no? lo va a tomar como un insulto, Mari, no, 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 no mucho más que eso. ¿De qué me estás digamos. tratando, no? Tal eh, cual, no, este, no lo reconoce. No, eh, no, no serás vos la narcisista o el narcisista. Y, ah, pensé, ah, yo soy narcisista y vos sabés que sos. Tal cual. La, vuelta la, que no te lo la dinámica va a ser esa, No, no, no. Punto. Bien, vamos por una más. Eh, Fer dice, Antonio, ¿cuánto tiempo se demora? Eh, Ahora, en... perdóname, más te, dir, te, diría, te diría algo, mirá. Incluso, si la persona asume la posibilidad de ser narcisista, seguramente es porque no lo es. Fíjate lo que te digo. Ah, eso lo empieza a replantear ¿Sí? con realidad. Si, claro. si la persona se replantea que es narcisista, seguramente es que estás equivocado. Y no era narcisista. Nos Si es podrás? narcisista, olvídate sí, que lo vayas a reconocer. Sí, Quiero saber si lo soy, nos preguntaban, me acuerdo. Bueno, eh, Fer dice, ¿cuánto tiempo de demora, cuánto se tarda en sanar después de salir de una relación narcisista? ¿Hay un tiempo? Es difícil, ¿no? No, no, claramente no hay un tiempo determinado para salir después de una relación narcisista porque hay que ver cuánto es el daño, hay que ver cuáles son los recursos que la persona tiene para poder sanarse, ¿sí? este, hay que ver... Este, Nada, cuál era el tenor de esa relación, cuánto tiempo duró el abuso narcisista, este, por ende cuáles fueron las secuelas. Entonces no podemos saber este, como una regla cuánto es que tarda uno en agarrar los pedacitos, reconstruirse, reparar y poder salir adelante. Lo que sí podemos saber definitivamente es que por más doloroso y dañino que es el abuso narcisista, las personas pueden sanar y pueden salir adelante y pueden reconstruir su estima, pueden reconstruir su identidad, pueden sacarse la montaña de culpa que sienten después de una experiencia con una persona narcisista y pueden volver a creer en ellos mismos y pueden seguir adelante. Es difícil, es muy difícil, pero se puede. Y nosotros tenemos que empezar, que buscar ayuda que agarrarnos de todos los vínculos que nos hacen bien que recomponer aquello positivo que teníamos antes de este, entrar en el infierno que es vincularse con una persona narcisista y, y mirar para adelante sí y por supuesto que tarde o temprano podemos sanar porque el ser humano tiene una capacidad de sanar una capacidad de superarse que es increíble sí y hay que apostar siempre a eso Bien, mira, justamente, eh, Bani Acota, estoy en el medio de la ira narcisista, venganza, rencor, odio. Por suerte, gracias a vos, Antonio, y a otros colegas tuyos más, tuve info y me pude separar. Tremendo. ¿Está tremendo, bueno Bani, un abrazo. Mucha suerte. ¿Cómo ayudar, dice Juliana, a acompañar a un familiar adicto que quiere dejar atrás las adicciones? ¿Qué tenemos que hacer para acompañarlo? Bueno, tenés que... Este plantearle contenerlo en los momentos de, de desesperación por consumir y, y darle la posibilidad de que te contacte, de que hagan planes juntos, ¿sí? de que esté cerca tuyo, este, para, para, para abrazar en esos momentos donde uno, donde uno recae. ¿sí? Uh -huh. este, y, y por supuesto tenés que tratar de ayudarlo en generar planes que estén por fuera del consumo. ¿sí? Este, y eventualmente tenés que tratar de ayudarlo a que pueda ponerse en contacto con profesionales que lo ayuden en ese proceso, ¿sí? porque es algo de lo que es muy difícil salir solo. ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer si, si quiere ayudar a, a, a un familiar que tiene una, uno de los flagelos de nuestra época, que son las adicciones. ¿no? Bien, vamos con una más. La Dame. última, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, ¿no? Eh, por acá, ¿cómo hacer cuando una pareja es muy demostrativa y la otra poco demostrativa? ¿Cambian? ¿Cuán demostrativos somos en la pareja? Normalmente es algo que es necesario ajustar dentro de la pareja, porque difícilmente dos personas que se quieran sean igual de demostrativas. Y entonces eso hay que regularlo para encontrar un punto donde las dos personas se encuentren a gusto con ese nivel de demostración. Y es muy importante para encontrar ese punto que no nos pongamos en juzgar cómo es el otro. Si, ah, es que vos sos muy seca, ah, es que vos sos muy cargoso, ah, y es que a vos nunca te quisieras, ah, es que tu familia... No, 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 no. a ver, ok, ¿Sí? cada uno es como es. Tratemos de encontrar ese punto medio donde nos sintamos los dos queridos... Y donde eh, el más demostrativo sienta que puede expresarse, pero que se puede expresar sin que la otra persona que es menos demostrativa sienta que la están asfixiando. ¿sí? Entonces, eso se hace como todo lo que tiene que ajustarse en la pareja: con buena comunicación, sin juzgar, dialogando y tratando de encontrar una construcción que le sirva a esa pareja. Porque la pareja tiene que encontrar eso como si fuese una danza, donde es importante, sí, que vayan bien acompasados. Porque tu mismo estilo con una persona funciona bien, pero con otra persona no. Y, y vos amas a esta. Entonces, bueno, es necesario construir ese ajuste. Y ese ajuste es posible, salvo que estén ya en extremos, sí, donde arrancan este, en una simetría muy grande. Pero si no son extremos, bueno, claro que se puede construir y el que es muy, muy demostrativo puede regularlo un poco, ¿sí? Y la persona que es más arisca y más distante puede aflojarse y, y dejarse querer. Se puede, sí, se puede. Y se puede se dejar caminar. mimar y, y, y puede acostumbrarse a algo, a algo nuevo. Sí, el Lo que es o baja un cambio, por favor. Y lo, claro, y lo que es importante entender es que eso es la pareja. La pareja no es encontrar a alguien que es igual a vos sino que la pareja es poder afrontar las diferencias que tenés con tu pareja, por ejemplo, en cuán demostrativo es uno y es otro, ¿sí? de una manera que sea saludable, de una manera que este, les permita encontrar formas donde los dos se sientan a gusto. No sé, que hace poco escuchaba un poema, no recuerdo bien el autor, por eso lo, lo cuento por arriba, que se titulaba Pase lo que pase y nos vemos en casa. Ah, me encanta. Y hablaba justamente de eso, ¿no? De que una pareja no es la persona perfecta, es que te vas a pelear por pavadas, que vas a discutir por pavadas, que un día se va a levantar de mal humor y vos no vas a entender el por qué, y es encontrarle la vuelta a eso que no te convence del todo, pero que si lo más puedes encontrar el equilibrio, ¿no? Y el pase lo que pase, nos vemos en casa. Me encanta. Claro. O sea, una pareja es todo el tiempo estar encontrándole la vuelta al vínculo. Claro. ¿Sí? Creo que pasa por ahí. Este, pero, pero me encanta eso que decís de que... Una pareja es todo el tiempo estar encontrándole la vuelta al vínculo, pero con la seguridad de que pase lo que pase, nos vemos en casa. No con esa cosa tóxica de que todo el tiempo estamos dudando de si vamos a seguir adelante en esta relación de pareja. Todo el tiempo estamos pisando cáscara de huevo porque no sabemos cuándo esto se termina. Eso, que es lo que tienen los vínculos de pareja tóxicos, ¿sí? Genera mucho daño por la incertidumbre, porque uno no puede vivir nunca bien si no tiene estabilidad en su relación de pareja. Vos, para poder laburar y para poder construir en tu vida y para poder estar tranquilo, necesitas saber que esa persona que amas y esa persona que te ama está y va a estar. Y, y tal vez tuvimos una, este, una discusión y, 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 y tal vez sí. sí estamos un poquito fastidiados porque no nos ponemos de acuerdo con X cosa pero no estamos, que no sé si mañana me tengo que ir de casa. Eso es patológico y eso es lo que no hay que hacer. ¿Sí? Por eso es tan importante el pase lo que pasa, esta noche nos vemos en casa. ¿Sí? Establecer que hay algo que hay que tratar de no tocar. Y eso que no hay que tocar es la continuidad de la pareja. Hay que tocarlo solo frente a cosas graves. No hay que tocarlo porque te enojaste. No hay que tocarlo porque... Te desmotivaste un poquito, ¿sí? Sino que hay que tocarlo solo si pasa algo realmente fuerte, una infidelidad, una situación de maltrato, una situación muy grave. Si no, nos vemos en casa, si no, seguimos para adelante, ¿sí? Este, nada, la vida. La, la relación misma. Claro. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Antonio, un placer. Pasa volando y lo pasamos muy lindo. Buenísimo, total, total. Y como siempre, ¿no? Cuanto más mejor, mira, yo. Seguiría. No, no, ¿viste? Pero siempre una nos pasó hora más. Desde siempre. que hacemos el programa juntos Seguiría, En el mejor momento Bueno, Seba Agustino, un genio total Robbie en los estudios de TGT, Antonio Síganlo en las redes sociales que siguen los seguidores Y esta comunidad hermosa que está creciendo En tu Instagram, TikTok, YouTube y demás Nos encanta El lunes este programa a las 21 por 94.7 No se lo pierdan Y todos estos videos en el canal de YouTube están Y en el Instagram de Antonio también Las mejores partes, los mejores recortes también lo van a poder encontrar Antonio, eh, que termines bien el día, un placer. Gracias a vos, Mari, por acompañarme en esto. Gracias, Seba, gracias, TGT. Gracias. Que terminen bien el día, eh. chau.